Alguna pregunta més? Vostè creu que hagués tingut cap dica fa temps? I tant temps, és el bossava o com se digui. Què dice? Una valoració de la renúncia del moment, dice Mariano Rajoy. És el moment, el millor moment. Bueno, yo diría que ya tardaba. ¡Colleja! Antes de empezar a hablar de lo que tiene que pasar, que hay mucho que contar, yo quiero decirle gracias al rey. Ay, ay. ¿Por qué? Y le quiero decir gracias porque la gente, mucha gente, no sabe que si en España hay democracia, libertad, libertad de expresión, es gracias a él. ¡Qué fuerte! ¿Por qué debo estar triste y cansado? Porque no estaba prou bé, potser. Porque se ha fet una mica gran. Es muy que yo, atención. Son chavales de campechanos. Por cierto, le pediría al rey que abdique con un poco de tiempo porque no me he podido ni maquillar ni pasar por la peluquería. ¡Me importa un pepino! El rey ha abdicado, no se le parte, se están acojonando. Ya no dirás por qué no te callas. Media de obra detrás de las vallas. Yo creo que la llegada de Felipe IV... No, hombre, no. Perdón, de Felipe VI. Yo creo que es bueno para Felipe que el rey Juan Carlos... que ahora se va a empezar a hablar muy bien de él, se va a recordar todo lo que ha hecho, democracia, libertad, que es, permaneciera vivo en sus primeros años de reinado. S'ha pasado tres pueblos. Més gent que està comentant aquesta notícia i que està també doncs, encenent el debat. Bon dia. Però jo no quería que me... Doncs ara ja hi som aquí. Home! Si em pot explicar un moment com va viure vostè el dia d'avui. Maravilloso. Per què? Maravilloso. I avui, el dia d'avui, què és el que comenta amb els amics? Maravilloso. Maravilloso. O sigui que l'abdicació del rei també subscriuríem? Maravillosa. Molt bé. I la figura de Felip VI ara? Maravilloso. És el que és quan un se li enfren una mica els collons. Cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sentir gratitud hacia vosotros. Me habéis dado por todas las partes. Por todo ello, me propuse dejar mi trabajo para dejar paso a la princesa Leticia. El príncipe de Asturias tiene limitaciones, así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana a la reina. Transmitiros que estoy metido en un gran pollo. Por todo ello, consideré preparar el relevo. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español por contribuir a lograr mi bienestar. No puedo sino sentir orgullo hacia vosotros. Me he sentido como un rey y he gozado con vuestros errores y vuestras limitaciones como sociedad. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo mi bienestar y no vuestras aspiraciones. Y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi contrapeso. ¡Maquinote! Pavila. Está aquí la décima. Y ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Hoy no me puedo levantar, el fin de semana me sentó fatal. I comencem els millors. En cinquena posició, la ignorància és atrevida. ¿Qué tal andamos de historia? De historia, de muy cortita, muy cortita. Eco hizo uno de sus proyectos más complicados,
aquí, en esta capilla. Capilla, pero yo no sé por qué es la capilla, porque el tamaño es de catedral. Más grande que Alemania, de verdad. Este fue su último cuadro. El último que pintó en vida. Se murió, lo pintó y se murió. Wow. Se considera uno de los cuadros más importantes que hay. Y sobre todo cómo están conservados, que es que parece que los pintó antes de ayer, que lo terminó antes de ayer y lo están secando todavía, de verdad. De los pocos cuadros que he visto, los rojos, de verdad que era español. Este era de la selección, con el rojo ese tan intenso, era español. No tiene ni idea de re. Me ha encantado muchísimo la visita con Pablo. Pablo Gauguin. ¿Quién nivel? Vicente Pérez, de toda la vida. Joel Loe. Pablo Joel Loe. Pablo Es un crack. Creo que tienes como una teoría sobre el cuadro del caballero de la mano en el pecho. Yo estuve hablando con el hombre que me enseñó, que era un crack, y le dije ya de última, porque es verdad, estaba intrigado. Veía siempre a los muchachos con las manos así, y le dije si venían de la nave de Star Trek o del espacio o de algo así. Y me dijo que no había hablado con los comandantes y que no sabía si era así. Pero más o menos yo me quedé que, digo, vienen de la Enterprise y se han quedado sin gasolina y han parado la Tierra. Bueno. Nuestra cultura es la que es, la del bar. Bona nit. L'abdicació del rei Joan Carles ha sorprès el mateix rei, que desconeixia el significat del verb abdicar. Pensava que abdicar significava menjar una mica de fruita entre el berenar i el sopar. De fet, ja em sorprenia que la gent no abdiqués més sovint. El professor de llengua del rei ha estat el primer de voler aclarir el malentès. I els experts alerten que no és el primer cop que el monarca comet un error d'aquests. Sembla que el rei va aturar el cop d'estat del 81 sense voler perquè es pensava que fer un cop d'estat volia dir foradar el seu iot amb una estaca. I també podria ser que el famós «Por qué no te calles» hagués estat dirigit en realitat a Zapatero, que ni tan sols estava parlant i que més es trobava darrere seu. ¿Por qué no te calles? Voluntària o no, l'abdicació del rei ha provocat les reaccions més diverses, de les quals destaquem la d'una important reserva de Botswana. Amb tot, el monarca espanyol deixa un llegat remarcable, i en especial una acadèmia de caça, famosa per l'estil inconfusible que hi va implantar Joan Carles. Eso no lo sabía. Diuen que sempre ens ho paguem dos cops amb la mateixa pedra. Hemos perdido claramente las elecciones. I tenen raó. On coi us heu ficat? Ens ha tornat a passar. Se me han olvidado unos mimitos, Alfredo. Me voy. Pero me voy con billete de ida y con billete de vuelta. La gente está pidiendo apertura del partido. Estrena a televisió. A TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula. Todavía en semana de resaca electoral de las europeas. Sí. ¿Contento con el resultado de su partido? Primero contento con que Cataluña se secesione de España. Creo que es algo que tenemos que celebrar todos. ¿Le acusan de querer la consulta? Por supuesto que sí, no tenga ninguna duda. Si hay una ley de consultas que lo que pretende es una separación de Cataluña, yo podría estar a favor de eso. ¿Usted es partidario de la independencia de Cataluña? Eso siempre lo he sido y lo sigo siendo ahora. ¿Todavía ahora? Pues desde que tenía pantalones cortos, prácticamente, sin duda ninguna. No tenga, vamos, es más, Cataluña, si se secesiona de España, va a ser emergente durante los próximos decenios. Avui és un dia molt especial. Un any de presó per a Fèlix Millet i per a Jordi Montull. Tan especial que fins i tot el so del despertador et resultarà agradable. Com que no tenen antecedents, no hauran d'entrar a presó. Un gran dia per estrenar cotxe, posar en marxa un nou projecte o començar unes reformes. Tu ets l'estrella. Vols guanyar l'Ots de l'Arome i expressos per tot un any? Entra al web de l'APM, fes el teu l'aromeme de l'APM i comparteix-lo a les xarxes socials. I cada diumenge descobrirem el guanyador a l'APM Extra. Hola, sóc la Marta Torné i la televisió és cultura. Hi ha part de televisió que sí que és cultura, hi ha televisió que és subcultura o cultura trash. Una mierda! Vam fer un programa a la Sexta i va ser un desastre absolut. Va durar 2 setmanes.
De totes les feines que he fet, no puc dir que hagi fet merda. Vols dir? És igual que quan tu tens el comandament a distància i esculls el que vols veure, ningú m'obliga ni m'ha obligat mai a fer coses que jo no volia. M'ho he passat molt bé, la veritat. ¿Sabes quién es Adolfo Suárez? Pertenece a la dinastía, ¿no? A los reyes o algo. Dio un golpe de estado o algo, o era... Porque... ¿Pero por qué esa pregunta? El golpe de estado. A mí me gusta eso, algo... Carlos Alfredo, el de la Bosque. El de la Bosque es el de la Bosque Kids, ¿no? Oh, qué fort. Home, és un cas extrem. Hi ha més gent que deu saber qui és Adolfo Suárez que no. Passen tantes coses que ells s'entenen i que per nosaltres no són importants, que a mi jo, aquesta generació, ja em queda molt lluny. Verdadera mal, por no decir borchenoso. A mi em fa molta gràcia, no. Sóc, tinc un humor més català, carinyo. Que ell està encantat i ja ho sé, no m'ha de fer pena, però no em fa gràcia. Pero no se puede comparar ni a Montserrat ni a Gene Houston. Winnie Houston la diu més o menys, ho diu com la meva mare, eh? El que trabajó con Jim Connor. Que faci gràcia, parlem alemany en anglès, a mi em posa negre, eh? A mi el de l'altre dia d'Eurovisió. 8 points from Spain. 8 points. Congratulations. Home, tio, no hi ha ningú. Si després per fotre dos cafès o agafar el telèfon en qualsevol lloc cutre has de parlar l'anglès, perfecte. I aquesta tia que està donant una imatge a Europa, és que em poso negre, t'ho juro. Ale. Oye. És molt forta, aquesta tia. Què passa ara? Estaven rotos. És la primera vegada a la meva vida que veig un programa que em desperta violències. Veig a vegades cada personatge d'aquests que l'agafaria del coll i li diria no tornis mai més. Però bueno, però quin t'ha creído que eres? No me voy con tu trabajo, que no contigo. Jo sóc més el Gordon Ramsay, m'agrada més l'original. A mi m'agrada més que fotin encara molta més canya. Aquestes croquetes no se les daria ni a mi perro. Tú estás majara, vete al psiquiátrico. ¿Quieres que te resuma lo que es esto? En una palabra, mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. Ra, ra. Ragazza. Sí. Say you love... Hombre. Hombre. Com diu la meva amiga Pantoja, tú tienes vida. Pues vive tu vida o cómprate una vida. Ara estic una mica cagat. Amb el número 4, una qüestió d'estat. No le va a beneficiar a Iker Casillas ir con esa estrategia. Conmigo, Iker Casillas tiene que ir de cara, ¿eh? Hazte cualquier cosa menos el purista. Y aparte se te está notando. Motores a punto. Cuando yo digo que espera una señal, no estoy diciendo que exige una señal. Me estáis empezando a hartar. Hombre, si espera... Me estáis empezando a hartar. ¡Uy! Tus palabras están ahí. Cuando Alfredo, yo digo que espera una ahí. Señal, no digo que exige una señal. Ah, vale. ¡No le mientas a la gente! Vale. ¡Ya está bien! Ah, vale. ¡No le mientas no, a la gente! ¡No, no, no! ¡No le mientas a la gente! Tranquilos. Que es muy serio este tema. Sí. Que estamos hablando de Iker Casillas, coño. Venga, venga. El capitán del Real Madrid. Campeón de Europa, del mundo y de todo. Es que esto es muy gordo, ¿eh? Un tío que quiso el Barcelona. ¡Y ten cuidado ya! Todavía no sabemos qué animal es y, por supuesto, desde aquí mandar un mensaje de tranquilidad. En directe des de Sants, què és el que està passant ara mateix? Sí, hola, bona nit. Hola, Puntcat. Sí, David, som al Puntcat, sóc l'Ariadna. Hi ha un delay de 4 segons, em podeu sentir? A callar, que m'ha de gravar. Sàpigues, s'ha sentit tot, David. Està jugant molt malament. Que serà a partir de les 9 del vespre, quan tothom... Aquí està la gent pacífica. Digue-li a Cuní que no digui mentida. Prou! Lo del alcalde de Trias con Canvies és sencillamente la victoria de los violentos. Cataluña, hoy por hoy, se está convirtiendo en un territorio sin ley. Esto es del Bajo Oeste. La meva obligació és estar a les verdes i a les madures. Doncs li pregunto a l'alcalde, sincerament, s'ha baixat els pantalons? Aquí falla muchas cosas. Primero, falla los Mossos d'Esquadra. Yo creo que para lo que valen, que mejor que los despida. Y punto y se ha acabado. La policía militante va a decir, wow, cuatro gatos, no tiene importancia, unos incidentes, no representan en absoluto el espíritu de Sants. Bueno, si son cuatro gatos y no representan el espíritu, que los forren a palos y se los lleven. Inspira
y expira. Si los jueces les metieran mano, a lo mejor no repetían la jugada, entre otras cosas porque en la cárcel no dejan manifestarse. Se despiertan de madrugada cuando todavía esos incidentes prácticamente están... Perdóname. Cuando todavía esos incidentes, perdona, que tenemos una nena aquí, fíjate, perdona, que ya tienen bastante en el barrio y no pueden cruzar ahora los compañeros. Cuidado con el cable. ¡Parten! Perdóname, compañera, estamos en directo por el tema de las protestas. ¿Eres vecina del barrio? Los vecinos, ya te digo que el ambiente, como te decía, es de tensa calma. Se nota que los vecinos no han podido dormir, no han podido echar ojo. Como ves, esa crispación es algo que se palpa en el ambiente. Sí, sí. Esto es increíble. I després de la publi, en Peyu a la Segarra. Això és un fanal col·locat a una alçada normal. Hòstia, que bonito. I això és el que es coneix com un fanal per fer-se la permanent. APM, el circ de la tele. Ara, Tutu, moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Ho hem de deixar aquí. Va o no va? Sí. I was just saying you thank you for coming. Gràcies per venir. Do you want to dance? Està molt callat. If you want to dance, feel free. Hem d'anar al 324. Para mí que se le fue un poco la olla. Aquesta cala és també un port natural que es va començar a utilitzar en el segle III abans de Crist i fins a l'actualitat. És per això que aquí s'hi han fet diversos treballs arqueològics subaquàtics. Senyora! També hem vist alguna goteta impregnada a la càmera. I Sant Boi de Llobregat, on sembla que avui fan una gincama. Y tenemos algunos espectadores aquí. ¡Qué cachondos son! Mientras, en el centro de estancia temporal de inmigrantes hemos visto a Stan Traore, la mujer que saltó ayer la valla embarazada de 12 meses. ¿Cómo va a ser eso posible? La segunda mujer que conseguí ayer saltar embarazada de 12 meses. No fuméis más. Dice, las mocitas de mi pueblo les gusta mucho el rinran. Ellas ponen el tomate y el pepino se le dan. ¡Epa! Congratulations. Congratulations. I lost... You lost? Yes. Oh, okay. So, what happened out there? Are you serious? No. Did you watch the match? No, I didn't. I was told that you won. I'm sorry. Profesional. Muy profesional. Ahora mismo, si hay alguien viendo la televisión y viendo que Chabelita se ha operado allí, pues puede decidir hacer lo propio e imitarla. ¿Por qué no va a ser una líder de opinión Chabelita? ¿Por qué? Claro. Que no. Hi ha molta maldat en este món. En tercera posició, aquest avi és un trasto. Venga, vamos a merendar abajo, a un restaurante que hay abajo. Y los invitó. Y ya los invitó a todos a merendar allí. Y mis hijos ya todos quedaron muy contentos y bien. Pero llega la noche. Llega la noche. Que una vergüenza. Para morirnos, una vergüenza ayer. Él no tenía nada más que nada, que nada, que nos acostamos juntos. Muy fuerte, ¿eh? Y como es tan atrevido con las mujeres, pues me trasteó como quiso. Pero no te pareció mal, ¿no? No, no, me pareció bien, cada día mejor. Él, eso sí, que te sabe trastear muy bien. Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Me gusta mucho que los jugadores entrenen bien, ¿eh? Va a haber cambios, se van a tocar posiciones. Y Messi vuelve. No, eso no. A que te un favor, Villani. Messi se le puede perdonar, de un error se le puede perdonar. במעבר אליך ולמקנדה. במעבר חד. לא, זה לא מעבר כזה חד, זה אירוע משמח אחד. זה אמיתי. सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए. धर्म तो उसकी बाद ही आती है. See, if that is the idea, am jahan bhi ho. Oder aber wenn Sie zuhören, und hören Sie mir jetzt, und was ich mit Ihnen allein ist, machen Sie, sonst gehe ich sofort nach Hause. Ich glaube, das ist am besten.
Una fiesta. Un, dos y tres. En segon lloc, han perdut els papers. Bajadme, por favor. ¡Con cuidado! ¿A mí no me preguntas? Por favor. Luego me dejaréis hablar a mí solo. O nos vais a cagar vosotros. Con 20 años que rascáis, no nos cagáis. ¿Puedes decir eso? Por un rebote. Yo te lo digo. Pero baila, báilame. Me vas a chupar la punta al nabo tú a mí. Uepa, pa, cuidado, tranquilo. ¿A tu creix ell, el que està sortint de Futuribles del Barça, et fa trempar o no? Bueno, jo crec que sí, perquè... Bueno, clar, a tu no sé si et fa trempar alguna cosa, però ja m'entens, sentit figurat. ¡Chasca! Cuando se apaguen las luces, mirando a Pamplona. Ahí. Cuando se apague la luz de Miranda Pamplona, como la sota de Bastos. Desde que he entrado... Que como la sota de Bastos vas a quedar. Solinota Temple. Sí. ¡La décima! ¡La décima! ¿Qué? Yo he visto finales de... Ojo. ¡Ponte en papá! ¿Por qué vienes en plan de... No. ¡Ponte en papá! ¡Ponte en papá, hombre! ¡Ponte con los llamones! ¡Ponte en papá! ¡Creixell! ¡Lo pongo Miranda Pamplona! ¡Creixell! ¡Mare de Déu! ¡Ole, tú! ¡Ole, tú! Som a Santa Coloma de Caral, la Baixa Segarra. Legalment pertany a la Conca de Barberà, però qui s'ha de dir la Baixa Segarra, perquè si no la gent s'emprenyen i s'enfilen per les parets. Cuida. Això és un fanal col·locat a una alçada normal. Hòstia, que bonito. I això és el que es coneix com un fanal per fer-se la permanent. Clar, pots fer la permanent o pots coar ous de gallina, pots cardar un camaleó aquí sota i viu bé. No sé si és molt bona idea posar un banc darrere una porteria sense reixa. Aquell no! Toma! Estem anant de Santa Coloma de Caral a Santa Perpètua de Gaià. Hi ha aquest cartell al mig, Santes Creus. A 22 més desviam. Què vol dir això? A saber. 22 quilòmetres, a 22 anys. És una mena de jeroglífic, el que ho entén troba un monestir, el que no ho entén no el troba, mai més. Tu com pots que es pot viure d'aquesta manera? A 22 més desviam, què vol dir això? Hay un desviament. A 22 què? 22... No se sap. La que está liando Zapatero. Si és desviament, si et sobren 40 centímetres allà, a cada escriure tres lletres que falten, no hi fotis un punt. Una chapuza. Té molta pinta que aquí al mig del bosc, cap allà aquells marges que se sent un riu que passa, hi ha d'haver-hi una escola. I a les 5 al tanto, quan surten la canalla de col·legi, no els atropelleu. Endavant, ja podeu passar, ja. Sí, d'una banda a l'altra, no patiu. Ja podeu travessar, el que vulgueu. És d'aquí, vostè? D'aquí mateix no, però... Però de prop? No. Tampoc. Porto més de 40 anys aquí. Anem una mica a putejar. No hi ha cap escola aquí, no. No. Li pregueu que hi ha el senyal de la canalla que travessa. No. Déjeme en paz. Doncs res, que anem cap a l'hort, adéu. Sí, vaig a... Aviam si agafo algun enciam i... Està bé. I alguna fava, si encara en tinc. M'estó firmant, no? Home, aquest s'hi va fixar. Home, sí, si no venia aquí parlant amb vostè sense càmera, tampoc vindria. Abans d'acabar, si marxeu d'aquí a Santa Perpètua de Gaià, allò que has caminat una estona i tens els peus suats, pots rentar els mitjons aquí al safareig. Uita, és l'únic safareig de Catalunya on mentre rentes la roba se't renten els peus. Per favor, però que foteu... Ai, perdó. Ole tu! Ole tu! Com et dius?
Dios. Hal. Hal Jordan. Des de temps immemorial, el cos dels Llanternes Verdes es dedica a mantenir la pau, l'ordre i la justícia arreu de l'univers. Benvingut a Or. Ajudeu-me a salvar el meu món. No us rendiu a la por. Combateu-la. Llanterna Verda. Estrena a televisió. A TV3, divendres a la nit, la gran pel·lícula. Esto es de película. Estoy, no, no estamos acostumbrados a estos jaleos, ¿eh? Cicatería en el baño de Carissa, de 26 años, y Rick Perran, de 33, les ahorra cientos de dólares al año en agua, electricidad y artículos de baño. Cariño, pásame el jabón. Rick usa el jabón de mi pelo para su pelo. También compartimos la cuchilla. Primero ella se afeita las axilas y luego yo me afeito la cara. Tot just acabem de començar, home. Paciència, boy. Carissa usa uno de los dos lados del bastoncillo y cuando termina, yo uso el otro. Solo nos permitimos una pasada por axila para conservar el desodorante. Ni soparé, ni brenar, ni faré res, boy. Compartimos cepillo de dientes para no tener que comprar otro. Somos tan tacaños que compartimos el hilo dental. Aquí tienes. ¡Oh! Un funeral cuesta unos 7.000 dólares. Dentro de 12 años subirá el doble. Si lo encargan ahora, los Perran se van a ahorrar decenas de miles de dólares dentro de unas cuantas décadas. Estamos buscando la ganga más barata que podamos conseguir. Vamos a estar muertos, ¿qué más dará? Me he fijado que en estos ataúdes hay almohadas. En fin, ¿cuánto nos ahorraríamos si quitáramos todo este forro, las almohadas y los extras? Rick y yo tenemos una idea. Queremos tener un solo entierro, un funeral. Si él muere antes porque es mayor y es un hombre, podemos enterrarlo. Cuando yo muera, lo podemos exhumar y me pueden enterrar con él. Así solo se necesita un ataúd y una cosa de cada. Tiene más sentido. Em sembla que n'estem fent un gramassa. ¿Tienes alguno que sea lo bastante grande para los dos? Tendría que ser uno encima del otro. Vale, supongo que nos va bien. Todo eso es un bulo, no creo que encara. Si te pagamos en efectivo, ¿nos puedes hacer un descuento? No me voy ya. No me sé qué rea. El defensor de l'espectador. Natu Chips d'Snats patrocina aquesta secció. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, un gentleman com n'hi ha pocs. Yo toco y si alguien se anima, que se anime. ¿Qué es te parece? Este señor que está muerto. Oiga, señorita, para hablar a ver si aprende que hay que hablar con el micro. Patapam. A ver. Este señor. ¿Usted es cantante? Es modelo. ¿Usted es cantante? Sí, soy cantante. No lo parece. Bueno, oiga, no me diga eso, hombre, caballero. Habla sin el micro. Mira que te canto ahora mismo. No, gracias, copla. Gracias. Sí. Es una amenaza. Oye. ¿Qué te estás pasando? Yo sí que... Canto y él toca. ¡Silencio! Le quito el micro, venga. No, no. Coge este micro. ¿Qué coño pasa, Maguet, tío? Levántate y inspecciónalo. Yo creo que tú lo encuentras todo bien. Sí, mira, cuando él estaba tocando, sí. Yo he hecho aquí unos pases muy sexy. No, pero para esto pero no. Pero no me lo has dicho. Que no, me has guapa. Visto. Cada ¿cómo uno, que no? Siéntate, cada que uno. Yo te hago que te sientes, cada uno en lo suyo. Qué una falta de respeto total. Pero qué manera de quitarme valor. Esta es... Cada uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Aquest senyor que va vestit de negre, a mi no m'agrada. Aquest i molts, eh? L'he vist entrar cridant, què ha passat? Home, que mira, m'ha tocat el seu gosnat, mira. Acaba! Vinga, d'aquí, d'aquí. Què passa aquí? Quant li ha tocat? 3 euros. Avui ha abdicat el rei, ja no caça l'elefant, però ara anirà en Felip amb la trompa pel davant. Anna, upa! En un concurso de los 80 presentado por Jordi Hurtado, los concursantes decían, si lo sé... No vengo. Si lo sé, no vengo, correcto.
que hay que cuidar el planeta, ahora que me acabo de acordar, hay que cuidar el planeta, si no, ¿qué mundo le vamos a dejar a Jordi Hurtado? A lo mejor sí que es verdad, ¿no?, que somos inmortales. Montse, el seu home en els balls ensenyant els calçotets. I tant. Jo a vostè me l'haig d'imaginar en un ball de festa major amb calçotets? En calçotets, sí, senyor. ¿Cómo es que tú enseñar, eh? Las imágenes que van a ver pueden herir su sensibilidad. Atención, ¿eh? Yep. Por favor, por favor. Pablo Iglesias, claro que sí. ¿Es el hombre de moda o no es? Sí, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que es de un partido que es... Podemos. Y que ha acabado con el... Bipartidismo. Con el partidito... ¿Eres republicano? Sí. Pues muy bien. ¿Qué preferirías, una monarquía con Felipe VI o una república con Aznar de presidente? Una putada. No puedo contestar a eso. Tienes que contestar. Una monarquía con Alfonso X. Soy la de la lotería que te lo me dices que siempre me va a tocar. Sí, pero te va a tocar más adelante. ¿Cómo? Como siempre me lo dices, yo ya sé que sí. Tú eres la de más adelante. Sí. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Dice que va a Bárcenas a una cafetería y dice al camarero, digo, ¿me pones un descafeinado? Y le dice el chaval, ¿qué? ¿De sobre, señor Bárcenas? Y dice, ¿cómo me conoce ese cabroncete? ¿Usted es cantante? Sí, soy cantante. No lo parece.